Ahora comienza El Mundo al Instante. Las noticias que acontecen en los cinco continentes. En el aire ya, El Mundo al Instante. Hombres y mujeres comprometidos con un periodismo de nivel. New York es otra cosa. Radio desde la Gran Manzana, New York. Buenos días, América. Buenos días, mundo. Saludos a todos desde la Gran Babel de Hierro. Hoy es 4 de junio del 2019. Comienza el programa y nosotros damos la bienvenida y los buenos días al doctor Abigail Cruz Infante, que está en República Dominicana. Buenos días, doctor Infante. Muy buenos días, Bolívar. Un abrazo para ti y para tu extensa audiencia en este 4 de junio. Bien, un abrazo al doctor. No tenemos contacto con David Balcácer hoy, pero vamos a conversar un rato con el doctor Cruz Infante durante el transcurso del programa de hoy. De entrada, antes de iniciar el programa con el doctor Infante, dar las gracias y los buenos días a Alberto Guzmán, que ya está con nosotros. Berta Rodríguez, buenos días. Nailda Vargas, también buenos días a Milenia Altagracia Ruiz, Juana Tejada, Yubelkis Castillo, Alberto Guzmán, buenos días, líder. Saludos por la selecta audiencia de este nuestro programa. Muchas gracias, Alberto. Milenita Altagracia Ruiz, buenos días. Pilar Santos, buenos días. Gracias por acompañarnos a todos. Gracias también a Juana Tejada y a Yubelkis Castillo, que hacen entrada formal a la plataforma. Muchas cosas que hablar hoy entre los principales titulares. Estados Unidos objeta a Danilo Medina y a Leonel Fernández, pide extradita en exmilitares RD, de acuerdo a Jaime Bailey. En el plano internacional, al menos 4 muertos y varios heridos dejó un tiroteo en el norte de Australia. Ecuador evaluó demanda de inconstitucionalidad a los requisitos de entrada para venezolanos. Presidente de Serbia recibió cartas credenciales del nuevo embajador de Venezuela. Trump cree que Reino Unido y Estados Unidos lograrán un acuerdo comercial muy sustancial. Miles de taxistas protestaron este martes contra los servicios de Uber y Cabify en México. Ataque de tiburón dejó sin pierna a una adolescente en Estados Unidos. Fuerzas Armadas de Sudán anuncian elecciones en un plazo de 9 meses. Guatemala niega estar dispuesto a recibir militares de Estados Unidos en frontera con México. Pandillero hispano fue condenado en Estados Unidos por ataque de odio racial. Testigo de investigación rusa en Estados Unidos es detenido por pornografía infantil. En el plano local, vuelo de American regresó de emergencia a New York tras chocar con un ave. Mujer saltó por la ventana tras ataque sexual en Queens, otra joven violada en el Bronx. Trump pidió pena de muerte para 5 jóvenes luego de ser declarados inocentes, The Central Park 5. Inquilinos de casas particulares en vilo por ley que los protegería. Legalización de la marihuana recreacional poco probable este año, afirma el gobernador Cuomo. Preocupa alza de casos de hepatitis A en la Gran Manzana. Noticias. Doctor Cruz Infante, ¿cómo anda la situación en Dominicana? ¿Cuál es la problemática que existe en estos días? Adelante, doctor. La única problemática que tiene el pueblo dominicano es el adelanto de una campaña electoral sui generis, una campaña que se caracteriza por la incoherencia, las contradicciones y la atomización de las organizaciones políticas. Por ejemplo, el sector del doctor Leonel Fernández le propone al sector del presidente Danilo Medina un pacto para las reservas electorales de ese partido. Y la respuesta del sector de Danilo es que ese pacto aniquilaría al Partido de la Liberación Dominicana. Es decir, rechaza esa propuesta de pacto. Pero es que el doctor Leonel Fernández, en su afán por conseguir la nominación,
hace movidas y jugadas que no están de acuerdo con la realidad. Por ejemplo, ha declarado ese sector que si ellos llegan al poder no van a retaliar ni van a perseguir a nadie. Es decir, desde antes de ganar ya está declarando el borrón y cuenta nueva. Está considerando la impunidad como un argumento para ganar asidero electoral. Y la justicia, entonces, no se va a proceder contra ninguna de las denuncias, no se va a investigar ninguno de los abusos que se han cometido en estos tiempos si Leonel Fernández llega al poder, porque él, por conseguir la candidatura, es capaz de todo. Eso es lo que se está viendo tras bastidores. Una situación muy penosa para este pueblo que quiere alternativas, que quiere cambios, que quiere un accionar político decente, progresista, pero con estos camajanes parece que no hay posibilidad de nada, Bolívar. Doctor Infante, en el día de ayer, el periodista de origen peruano, pero radicado en la Florida, Jaime Bailey, da unas declaraciones que involucran al narcotráfico venezolano y a la cúpula del gobierno de Maduro de estar financiando la campaña a destiempo que ha iniciado el presidente Leonel Fernández. Yo me permito compartir con los amigos y con usted parte de lo que dijo Jaime Bailey anoche para que entonces analicemos esa parte y ver en qué perjudicaría la intromisión de Venezuela dentro de la política dominicana. Vamos a escuchar lo que dijo Jaime anoche. Con gran astucia, con astucia maléfica, grandes ladrones venezolanos del chavismo eligieron República Dominicana. No España, no Estados Unidos, República Dominicana. ¿Por qué República Dominicana? Bueno, porque ahí estaban Leonel Fernández desde 2004 hasta 2012, ocho años consecutivos, y luego Danilo Medina, desde 2012 hasta los días que corren, y dicen que se quiere quedar un tercer mandato consecutivo. Entonces ahí han encontrado el paraguas legal, el manto protector, la discreta impunidad que ellos necesitaban para lavar sus dineros. Para eso han encontrado no solo la complicidad de los gobiernos locales, pero también la diligencia servicial, atenta, del banquero tal, de la otra venezolana, del empresario tal, que coludidos prestan sus nombres, ocultan las platas, compran villas, no una, pero dos y tres, y se dan la gran vida. Todos vuelan, por supuesto, en aviones privados, ¿no? Y entonces viven en Casa de Campo, La Romana, en Cap Cana, Punta Cana, que son como santuarios, como islotes, ¿no? Porque uno diría República Dominicana todavía es un país pobre, pero en esos santuarios son como ciudades en miniatura donde viven a cuerpo de rey, a cuerpo de rey. Un poco para ir terminando, tengas en cuenta que el Departamento de Justicia de este país, el Departamento de Justicia y no el Distrito Superior de Nueva York, no, el Distrito, la Corte del Distrito Sur de la Florida, en septiembre del año pasado, 2018, declaró fugitivos de la justicia, prófugos de la justicia, buscados todos ellos, a varios venezolanos, Francisco Convit, cuyo nombre acabo de pronunciar, Francisco Convit Guruceaga, este es Francisco Convit. Este Francisco Convit, mucho cuidado, es prófugo de la justicia de Estados Unidos, de la Corte de la Florida, del Distrito Sur de la Florida, desde septiembre del año pasado. Y este Francisco Convit es garante y socio económico del señor Nader. Esto me dicen mis fuentes de inteligencia, esto es muy grave. Ese encauzamiento criminal no solamente lo menciona a él, de origen venezolano, de hecho es nieto de un prominente científico venezolano, deshonra el prestigioso apellido de su abuelo.
este resultado, también un ladronzuelo del chavismo, este convit. José Vicente Amparán, Carmelo Antonio Urdaneta, Gustavo Adolfo Hernández Frieri, Hugo André Ramalho Góis, Marcelo Federico Gutiérrez Acosta y Mario Enrique Bonilla Valera. Todos ellos están perseguidos por el Departamento de Justicia. ¿No es posible que este convit se asocie con algunos inescrupulosos empresarios dominicanos y que los dineros de este sujeto terminen en campañas presidenciales como la de, por favor, la de Leonel Fernández? Es un escándalo. Ahora, vamos a las fotografías de Adrián Velázquez. Yo le dije que este Adrián Velázquez, este es Adrián Velázquez, este fue muy cercano a Chávez. Este Adrián Velázquez ha sido detenido recientemente en España. ¿Por qué ha sido detenido en España? Junto con su pareja, que era enfermera privada de Chávez. Bueno, porque es un gran ladrón, porque se fue con más de 200 millones de dólares de Venezuela, siendo que había ocupado cargos muy menores, ¿eh? No había ocupado cargos prominentes este Adrián Velázquez. Bueno, tenía cuentas en Suiza. De hecho, de una de sus cuentas en Suiza le dio 30 millones de dólares a Carlos Gil en Pictet Wealth Management en Suiza. Y este Adrián Velázquez es el que ha terminado eligiendo como testaferro a Maximilian Andrés Camino, quien a su vez viajaba con los maletines de 300 y 200 mil dólares para Leonel Fernández. De modo que es lógico inferir que la plata que llega a Leonel Fernández vía Maximilian Andrés Camino, entregada en casa de campo, proviene de la fortuna de este Andrés Velázquez, preso en España. Atención con eso, señor Leonel Fernández. No es posible que sus operadores políticos de campaña estén recabando fondos que provienen de este prominente ladrón del chavismo, detenido en España y sobre el cual pesa orden de extradición de los Estados Unidos, lo mismo que el Pollo Carvajal. Este Adrián Velázquez y Hugo el Pollo Carvajal, yo creo que van a ser extraditados a Estados Unidos y van a decir cosas absolutamente devastadoras, devastadoras para la dictadura crujiente y comatosa de Maduro. Publicidad y volvemos. Esa es la situación. Ya ustedes han visto cómo Jaime Bailey ha denunciado con pelos y señales de dónde está saliendo la plata, qué vínculo tiene con el narcotráfico, qué vínculo tiene con la corruptela de Venezuela y cómo Leonel Fernández, de acuerdo a Jaime Bailey, está recibiendo dinero del narcotráfico venezolano y de la cúpula venezolana que se ha acobachado en la República Dominicana. Hay que señalar que militares activos venezolanos han comprado villas y haciendas en la República Dominicana, han comprado helicópteros que están en la República Dominicana y peor aún, una gran cantidad de funcionarios venezolanos activos, militares y civiles, tienen ya cédula en la República Dominicana, cédula de identidad y personal otorgada por el gobierno dominicano para hacerlo ver como dominicanos dentro del país. En ese trayecto, antes de que el doctor Abigail Cruz Infante haga el análisis de lo que ha escuchado y lo que le estamos diciendo, en el día de ayer supimos que se está elaborando una lista de periodistas adversarios al gobierno de Danilo Medina y al PLD, a los cuales le están haciendo ya sus folders para identificarlo dentro del proceso de la campaña y comenzar un ataque contra esos comunicadores. En el caso de periodistas de FIPE a nivel nacional e internacional en la República Dominicana, se creó un folder al que han etiquetado con el número H2908. En ese mismo tenor está un folder acreditado a Jaime Bailey, acreditado a periodistas de Santiago que son opositores al gobierno, a periodistas de La Vega que son opositores del gobierno, a periodistas que están en Puerto Rico que son opositores del gobierno. Repito, todo esto es parte de un plan para comenzar una batalla contra periodistas que son adversarios del gobierno del PLD y de Danilo Medina. Todo esto se suma a las denuncias que ha hecho
que ha hecho Jaime Bailey anoche, más las denuncias que nosotros hemos hecho en estos días y que complementa con estos folder, que dicho sea de paso, repito, a lo que tienen que ver, periodistas que tienen que ver con FIPE y con Eco News Agency, se le ha acreditado el folder H2908. Me gustaría escuchar, doctor Cruz Infante, su parecer con lo que ha escuchado de Jaime Bailey, más la situación real que está viviendo República Dominicana con el asunto esto de los aviones que viajan Rusia, Venezuela, Venezuela, República Dominicana. Adelante, doctor. La situación que describe el periodista y comunicador Jaime Bailey tiene una importancia capital, porque él es un periodista que solo da informaciones después de recibir datos que le envían desde Washington. Es decir, él es una especie de vocero oficial de algunas de las agencias de inteligencia de Washington. Todo eso se inscribe en una percepción de que en estos momentos el Partido de la Liberación Dominicana no tiene sus cuentas claras con el Departamento de Estado, con Washington. Esa denuncia de las inversiones y las estadías en República Dominicana de altos funcionarios militares y personas comprometidas con el régimen chavista es una realidad. En la región este del país, en los principales resorts, ahí se encuentran las viviendas más lujosas, más caras, que son propiedad de estos inversionistas cubanos, de venezolanos. De tal suerte que la involucración de estos personajes en la campaña electoral dominicana no es nada de extrañar, porque ellos, a donde quiera que vayan, quieren tener un santuario, y como tienen plata para eso, la están dedicando a comprar, tienen emisoras de radio, tienen canales de televisión, tienen periodistas y tienen suficientes soldados a su servicio con el apoyo del gobierno para poder preservar su integridad física y su entorno. De manera que aquí estamos viendo un hecho insólito en esta campaña anormal en la República Dominicana, porque el dinero del narcotráfico, la práctica del lavado, las organizaciones delictuosas internacionales han puesto su ojo en este paraíso para la delincuencia, que es la República Dominicana. Tenemos al doctor Abigail Cruz Infante acompañándonos esta mañana del 4 de junio del 2019. El doctor Cruz Infante es un prominente político dominicano, una figura de importancia internacional, miembro del Parlacén y un gran amigo nuestro por muchos años. Con el doctor Cruz Infante estamos conversando sobre diversos tópicos que tienen que ver con la política internacional. Vamos a una pausa y retornamos enseguida. Noticias. Bien, vamos ahora al resumen de Boazá desde Washington. Adelante, Washington. Representantes de la diplomacia europea se reúnen con el denominado Grupo de Lima y de Contacto Internacional para abordar la crisis venezolana. Con optimismo se percibe en Venezuela el proceso diplomático pacífico que buscan varias naciones para contribuir a poner fin a la crisis en su país. La situación ha obligado a millones de ciudadanos a emigrar del país en busca de una vida que allí parece imposible. El diplomático venezolano Julio César Pineda, en entrevista con La Voz de América, indicó que el cuadro mundial favorece a una negociación para Venezuela. Donde todos reclaman elecciones libres y además una posibilidad que el pueblo se pronuncie por la crisis que tenemos económica, financiera, moral, ética, política. La realidad virtual es una herramienta que no tiene límites de expansión ni de edad. Desde practicar técnicas de relajación hasta viajes espaciales, son algunas de las aventuras que se ponen en la lista de quienes en este momento disfrutan de la realidad virtual aplicada en Miami en centros de atención para personas mayores. Recopilamos sus deseos, que a veces son también últimos deseos porque no les queda mucho tiempo, y hacemos todo
todo lo posible para cumplirle sus deseos. La empresa Equality Lab trabaja con el condado de Miami-Dade. Una joven salvadoreña transgénero que había solicitado asilo en Estados Unidos murió pocos días después de que fue liberada en un centro de detención de inmigrantes. Joana Medina León, de 25 años, murió el sábado en un hospital de El Paso, dijeron las autoridades. Se desconoce la causa de su muerte. Medina León pidió asilo en un cruce fronterizo el 11 de abril y luego fue enviada a un centro de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas. Un agente de asilo determinó que ella tenía miedo creíble de regresar a su país, una de las primeras etapas del proceso de asilo. El movimiento Ni Una Menos de Argentina celebró este lunes su cuarto aniversario demandando políticas que frenen la violencia machista que ha provocado la muerte de más de 1 millar de mujeres desde su fundación. Los colectivos femeninos que se manifiestan en Buenos Aires exigen una política de Estado con presupuesto suficiente y sostenido para frenar la violencia machista y el tratamiento de una ley específica contra la violencia de género. Al cierre, los ríos Missouri y Mississippi se desbordaron y rompieron diques agrícolas a medida que las inundaciones avanzan río abajo y provocan evacuaciones en algunas zonas rurales. Noticias en CTV, división de radio de martilloyclavo.com. Estamos en El Mundo al Instante desde Nueva York. Hoy nos acompaña el doctor José Abigail Cruz Infante, prominente figura de la política y del accionar en la República Dominicana. Nuestro invitado especial, el doctor David Balcácer, en asignación especial. Gracias a Pilar Santo, buenos días, Anailda Vargas, Maricefa Reyes, gracias por acompañarnos. Luis A. Díaz, Mayra Rosado, Charlie Taveras, Jay Bautista, Fernando Ortiz, buenos días, Soraya Almanzar, Hugo Mejía, gracias Juan R. Lubriel, Charlie Taveras, hola maestro, dice Charlie, Magdalena Esteves, gracias por estar ahí. Jay Bautista, buenos días, Boli, se calentó la política dominicana. Mi pregunta es, ¿podría ser esto el final de la carrera política de Leonel Fernández? ¿Este clima de turbulencia que se vive en el PLD podría beneficiar a Hipólito y a Luis Abinader? Si el pueblo dominicano no abre los ojos ante esta situación, estamos jodidos, dice Jay Bautista. Magdalena Esteves, buenos días. Luisa Díaz, buenos días, colega. Muy lamentable la muerte de María Yesenia Vázquez Betance, quien falleció en la travesía de un viaje ilegal hacia Puerto Rico tras quedar a la deriva a la yola que viajaban 14 ocupantes. Creíamos que ya los viajes en yola eran cosas del pasado. Muy lamentable, 2 vidas se perdieron al estar ella embarazada. Paula Delgado Martínez, gracias por estar ahí, buenos días. Buenos días, Alejandro García. Sobeida Roque, gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. A El Macho Pereira, Máximo Padilla, Gisela Sánchez, Heribertina Salcedo, gracias. Gracias por estar ahí, doctor. Cruz Infante, hay un problema con Venezuela. Precisamente la última información que de Venezuela tenemos es que Juan Elías Jagua, ex ministro de Educación, calificó como algo positivo la realización de conversaciones en Oslo, Noruega. En cambio, Juan Guaidó adelanta que busca una solución que lleve a menor costo social. Vargas Llosa, por su parte, asegura que López Obrador se parece más a Hugo Chávez. Y Donald Trump reafirma que las tropas rusas que estaban en Venezuela estarían retirándose. Todo lo que está pasando en Venezuela, doctor, ¿cómo usted lo visualiza? ¿Es creíble Juan Guaidó ante todos estos fracasos de solamente reuniones y propuestas y el pueblo estancado y muriéndose de hambre cada día más? ¿Cuál es la realidad de Venezuela, doctor Cruz Infante? La situación de Venezuela ha sido un manejo muy complejo por los diferentes factores que inciden en la misma. Es una crisis profunda y prolongada. Sin embargo, el escenario mundial ha sido muy propicio para ver cómo es que juegan las grandes naciones. La crisis de Venezuela, más que un problema interno, es un problema geopolítico. El presidente Donald Trump anuncia que las autoridades de Moscú le informaron que van a retirar el personal
militar que tenían en Venezuela. Eso lo dice él de manera regocijado porque había sido una petición de él. Y no cabe duda de que los rusos lo único que les interesaba era que les reconocieran la inversión y la deuda que tiene el gobierno de Venezuela con ellos. Una vez que se le ha garantizado que eso va a ser saldado, pues ellos no tienen mayor interés en permanecer militarmente en Venezuela. De ahí que todo lo que se ha tratado en Noruega, en Oslo, gira alrededor de cuáles son las condiciones en que se debe manejar el tema de Venezuela a partir de un acuerdo al que se arribará. Porque por otro lado, Maduro está asfixiado económicamente. No tiene cómo subsistir por mucho tiempo. Cada vez van a encontrar más deserciones en la alta oficialidad, porque no se pueden cumplir los compromisos, ya que ni está vendiendo petróleo, ni está recibiendo préstamos, ni está recibiendo ayuda. Estados Unidos le ha aplicado un boicot y una sanción a todo lo que es producto o comercialización con Venezuela. Esta situación tiene mucho que ver porque lo que ha pasado con México es otra cosa. No obstante, hoy ya Andrés Manuel López Obrador está tomando medidas porque el presidente Trump anunció que si no se paraba la migración iba a aumentar el arancel a los productos mexicanos. Esto es gravísimo porque vendría a deteriorar la balanza de pago México-Estados Unidos. Pero además son muchos los negocios de mexicanos que están en Estados Unidos que se verían afectados sus ventas si se aumentan los aranceles. De ahí que López Obrador, que inicialmente pidió prudencia, ha tratado de agotar todos los recursos persuasivos para que Trump morigere esta medida y así el impacto no sea tan negativo en la economía mexicana. La situación en Venezuela es crítica, repito, muy crítica por los diferentes actores en el plano internacional que inciden en ello. No es muy fácil resolver una crisis cuando la inteligencia cubana tiene el dominio de todo el aparato de la seguridad y el aparato militar de Venezuela. Eso está entre los puntos que se está conversando en Oslo, Noruega. Asimismo, como la deuda china, también hay que sacarle una parte de 60 mil millones de dólares que China tiene allá. Entonces, el problema no es Maduro. Maduro es una figura políticamente liquidada y quizá el único problema sea a dónde enviarlo. Los problemas son otros, problemas propios de la geopolítica que se juega en este momento. David Balcácer. Doctor Cruz Infante, siguiendo en Venezuela, ¿cómo va a repercutir el asunto de Venezuela en América Latina si se llegara a un desenlace final? ¿Cómo sería el desenlace de América Latina si Venezuela finalmente termina aplastada, sea por los norteamericanos, por una invasión, por lo que fuere, tomando en cuenta que ya Colombia está teniendo el mayor de los pesos, porque está recibiendo la mayoría de venezolanos, llegan primero a Colombia y de ahí parten a otros lugares. El caso de República Dominicana, que está más en la mirilla que Nicaragua y que Bolivia. Si sucediera lo peor en Venezuela, ¿cuál sería la situación de América Latina de acuerdo a su visualización? La Cancillería Latinoamericana, a excepción de la de Managua, La Paz y México, están alineadas en el manto de la OEA a los dictados de Washington. Todo pasará por la solución que Washington le plantee a América Latina. Países como Argentina, Chile, Colombia están muy dispuestos a suscribir cualquier acuerdo si la nota está escrita en Washington. De manera que en cuanto a eso no se puede esperar ninguna sorpresa y la crisis venezolana estará siguiendo ese mismo patrón. Ya lo vemos muy claramente
Y el único punto que queda suelto en este momento es el de unificar los criterios con la oposición venezolana. Ha habido una pequeña digregación de la fuerza política venezolana, pero ya se están alineando para presentar un solo frente. Y los puntos esenciales son que cese la usurpación, gobierno provisional integrado por una coalición de partidos y elecciones a corto plazo, es decir, a un año. Todo eso es lo que se está viendo en el frente interno. Una vez que se resuelvan los problemas financieros de las grandes potencias, el paso final será cuestión de minutos. Bien, bien, muy bueno el análisis. Vamos a escuchar ahora un análisis más profundo. Bueno, seguiremos en contacto. Sobre el... Bolívar, estamos siempre a tu orden. Así gracias. Por hoy hemos tenido una buena conversación para escucha de tus seguidores en América Latina y en República Dominicana. Será hasta mañana. Gracias, doctor. Un abrazo. Hemos conversado 30 minutos con el doctor Abigail Cruz Infante. Gracias por acompañarnos. Vamos a una pausa y retornamos enseguida. Martillo y Clavo TV, marcando la diferencia para el futuro. Seguimos con el caso de Venezuela. Drama en Venezuela. Escuchemos. Naciones Unidas alertó que unos 20.000 niños venezolanos nacidos en Colombia arriesgan a quedarse sin nacionalidad, lo que les impide acceder a derechos tan básicos como la salud y la educación. Esa es solo una de las graves consecuencias de la crisis humanitaria que afecta a los inmigrantes de este país. El informe es de Claudia Reilich. Un éxodo que no se detiene. Según Naciones Unidas, 3.700.000 venezolanos han salido del país desde 2015 a razón de entre 3.000 y 5.000 al día, siendo Colombia su principal destino. Hoy son 1.296.552. Se trata de la segunda migración más grande del mundo, después de los sirios en Turquía. María Moreno y sus 6 hijos de entre 7 meses y 10 años son parte de esa abrumadora cifra. Hace un mes dejaron Venezuela, pero no porque quisieran. Desde hubo 3 días que mis hijos se acostaron sin nada. ¿Sabes qué es duro? Porque uno puede aguantar. Pero ¿sabes qué es duro? Que tu hijo te diga, mami, no, tengo hambre. No tenía ni siquiera un agua con sal para dar. Pero al llegar al municipio indígena de Maicao, en Colombia, cuya población ha crecido un 70% en 2 años por la migración, la situación de María no fue mucho mejor que en Venezuela. Ella y sus hijos pasaron muchas noches de insomnio a la intemperie. Por las noches, en las calles, no dormía. La niña están durmiendo aquí, los niños aquí, tú sentada mirando. Dice, a uno era peor que un vigilante, porque por un vigilante duerme un ratito. Nosotros no. El centro de asistencia nació debido a una situación muy crítica en Maicao, donde docenas de personas vivían en las calles en condiciones muy vulnerables, con mujeres y niñas solas, niños pequeños, ancianos, discapacitados. Debido a esta emergencia, la Agencia de Refugiados de la ONU instaló este campamento temporal con capacidad para 350 personas que pueden permanecer allí un mes y medio mientras consiguen empleo o siguen su viaje en busca de una vida mejor. La Agencia de Refugiados de Naciones Unidas considera ahora que la mayoría de las personas que huyen del país necesitan protección internacional como refugiados. El organismo además alerta que unos 20.000 niños venezolanos nacidos en Colombia podrían convertirse en apátridas porque la legislación colombiana no otorga la nacionalidad por nacimiento. Tampoco se pueden inscribir en los consulados de Venezuela en Colombia, cerrados por la ruptura de relaciones entre ambos países. Pese a todas estas adversidades, los venezolanos siguen escapando de la crisis. Y a veces la niña le digo, vete temprano para que puedas almorzar en la escuela. Porque no tengo ese que darle el almuerzo, entonces le digo, trata de irte temprano. Una familia de 5 miembros necesitaría decenas de veces el sueldo mínimo solo para cubrir su alimentación en Venezuela. Por eso Yugeidi hace que sus hijos vean televisión para distraerlos del hambre. La crisis no solo afecta a los sectores más vulnerables de Venezuela, la escasez también angustia a familias de clase media, como la de Isabel. Mi mayor temor como madre,
más bueno que se me enferme. Imagínate, que se muera por falta de medicamento. Mi presidente legítimo, ahora venga adelante. Pase lo que pase, lo voy a acompañar hasta la muerte. Como este soldado, fueron muchos los que el pasado 30 de abril desertaron del ejército venezolano para unirse a la llamada Operación Libertad, que fallidamente intentó derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. Ellos y otros que desertaron antes viven en total incertidumbre en Colombia. El señor embajador dijo que él no nos trajo para acá, que fuéramos a Venezuela y esperamos el llamado allá en Venezuela. ¿Usted cree que nosotros vamos a Venezuela? Vamos a ser encarcelados. Un drama que afecta a los venezolanos en varios países de la región y cuya solución aún parece muy lejos de vislumbrarse. Martillo y Clavo TV, emitiendo desde Nueva York. ¡Noticias! Seguimos, amigos, en el mundo al instante desde la Gran Babel de Hierro, Nueva York. Hoy es 4 de junio, martes 4 de junio del 2019. Hace un ratito estuvimos hablando con el doctor Abigail Cruz Infante, una de las prominentes figuras políticas dominicanas. No hemos podido contactar con David, que está en una asignación especial, pero al terminar con el doctor Cruz Infante hemos contactado también con un viejo y caro amigo, Máximo Padilla, presidente del Comité del Dominicano en el Exterior. Con él queremos también hablar sobre la problemática del dominicano en el exterior, sobre todo en este momento que el Partido de la Liberación Dominicana se ha repartido prácticamente todo, pero allá en la República Dominicana, dejando de lado a los dominicanos de acá. Esto, al igual que los partidos de oposición, que no toman en consideración al dominicano para nada que está afuera. Buenos días, Padilla. Gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días, maestro. Buenos días, maestro Valcárcel. Qué privilegio oír la voz de Cruz Infante, un veterano dirigente político e histórico, inclusive un orgullo para los moscanos y todos los dominicanos que vivimos fuera del país, porque a él fue que se le introdujo, a él, a don Ángel y a don Ángel Miolán y a Aristi Castro, el proyecto de ley del Día del Dominicano en el Exterior. Entonces eso es algo que nos enorgullece. Oí un amigo, un hombre que hacía muchos años que no lo oía, y espero que los dominicanos que vivimos fuera, como los de allá, entiendan que las legislaciones, los diputados y los senadores y las sombras historias se recordarán por su paso en las instituciones. Y creo que Cruz Infante hizo un buen paso al someter junto con don Ángel Miolán para que se escogiera un día de los dominicanos en el exterior, maestro. Qué bien, Padilla. Hoy hemos visto en las redes sociales, sobre todo en tu página de Facebook, una serie de artículos que repuntan el historial del voto del dominicano en el exterior. Hace unos días el congresista de Nueva York de origen dominicano, Adriano Espaillat, hablaba de que era lamentable que no se tomara en cuenta a los dominicanos para el asunto este de las primarias de los partidos políticos. Siempre se ha dicho que Adriano ha estado vinculado al sector Leonel Fernández. Sin embargo, en este berenjenal político dominicano, al dominicano de ultramar se le ha dejado afuera. ¿Cuál es tu sentir como presidente del Comité del Dominicano en el Exterior ante la situación que estamos viviendo política y que nueva vez vuelve y nos da a los dominicanos de ultramar una patada de mula? Me gustaría escuchar tu sentir. Mira, eso que estamos subiendo en nuestra página es precisamente recordándole la historia a los dueños de los partidos políticos dominicanos que se creen que el país es de ellos. El lema del Comité del Dominicano en el Exterior es que el país es de todos. Y como un país que es de todos los dominicanos, los que vivimos fuera, los que nacimos allá, los que están viviendo allá y los nuestros descendientes, le tenemos que recordar a los políticos, desde el presidente de la República al más de los dirigentes de los partidos minoritarios, que también se ha repartido el botín desde que mataron a Trujillo hasta la fecha, de que nosotros los dominicanos en el exterior, así como sometimos para que el 20 de diciembre
se declare el Día del Dominicano del Exterior. También el 24 de agosto del 94 sometimos el proyecto de ley del voto en el exterior. Y quiero hacer una aclaración. El proyecto original decía y dice claramente que si van a los archivos de la Junta, si van a los archivos de la Cámara de Diputados y el Senado, van a ver que dice exclusivamente para las candidaturas nacionales. Pues 7 años después fue más o menos donde se modifica en el 10 la Constitución y se reserva 7 diputados del exterior. Eso de ultramar es una falacia que se escogió después de la escogencia, que dice en el decreto 275-97 del 21 de diciembre del mismo año, que se reservan 7 diputados para el exterior, que serían a partir de 2000, y que la Junta Central Electoral estaría en la obligación de determinar y hacer de que se cumpla esa ley. Y dice 7 diputados del exterior. Entonces la Junta hizo su trabajo de sacar circunscripciones. Pero ¿qué sucede? Que nunca en el exterior los partidos políticos, que son los únicos beneficiarios, como dice la ley 275-97, que son los únicos que se benefician. Recuerden que nosotros originalmente no pedíamos candidatos a diputados, sino las candidaturas nacionales, porque consideramos que el presidente de la República, como administrador de las cosas públicas, es el único que está en facultad de hacer y crear leyes que favorezcan a los dominicanos que vivimos fuera, que tenemos más de 60 años contribuyendo para que el país esté en las condiciones que esté ahora, de grandeza económicamente y de grandeza con una evolución que ningún país latinoamericano y el Caribe lo tiene en estos momentos. Por consiguiente, los culpables de que se desconozca y si no le quieren reconocer el valor a los dominicanos que vivimos fuera, son todos los partidos políticos. Por consiguiente, nosotros creemos, y fue lo que sometimos apenas hace 3 años, cuando se modificó la Constitución para el segundo término del presidente Danilo Medina, donde decíamos que inclusive dejaran votar a los militares y policías, igual que en los Estados Unidos, porque únicamente vienen aquí a buscar dólares y vienen aquí a aprovecharse de la bondad de los dominicanos que vivimos fuera. Ahora con Europa, vemos que en los periódicos de esta semana salen que en los últimos 7 años hemos remesado 37 mil millones de dólares. Por consiguiente, eso es algo que tanto el presidente de la República, el presidente del partido del PRD, del Partido Reformista y todos los partidos, incluyendo Abinader, Hipólito Mejía y todo, desde Leonel Fernández, Hipólito Abinader y el presidente Danilo Medina, deben de considerar de que tiene que haber una agenda clara y precisa para garantizar el retorno a los dominicanos que vivimos fuera. ¿Cómo es posible que México tiene bienvenidos paisanos? El Ecuador tiene también el agradecimiento de sus conciudadanos que vivimos fuera. Y nosotros, los dominicanos, que hemos contribuido en los últimos 50 años por más de 150 mil millones de dólares en remesa, en ayuda humanitaria, en ayuda económica, en todo, no hay que un partido político, ni el PLD, ni el PRD, ni el reformista, ni ninguno que tengan en su agenda, en su plataforma política, una política clara que garantice un retorno digno a los dominicanos que vivimos fuera. Por consiguiente, nos sentimos orgullosos que gente como el doctor Cruz Infante, usted nos haya sacado el aire, porque también tenemos que reconocer, nosotros tuvimos que hacer marcha, como dice nuestra columna hoy. Tuvimos que fajarnos con la Junta, tuvimos que fajarnos con los partidos políticos aquí. Ningún partido político, dígase Joaquín Balaguer, Peña Gómez, Juan Bosch, y ninguno de los de ahora, han contribuido a la grandeza de los dominicanos en el exterior. Nosotros hemos conseguido, a través de una lucha de hombres y mujeres, muchos que ya han desaparecido, que nos fajamos para crear un día en el dominicano, nos fajamos para que se nos dejara votar,
que éramos como los guardias y los policías. Por consiguiente, nosotros creemos que los partidos políticos deben, en su programa de gobierno, en su programa, óigase bien, en su programa de gobierno, como también hicimos el foro el mes antepasado, donde nosotros depositamos ante la Cancillería y depositamos ante la Junta Central Electoral los 5 puntos más elementales que consideró el foro que necesitamos los dominicanos en estos momentos. ¿Cómo es posible que los cientos y cientos de hijos de dominicanos crecidos y nacidos aquí, que se han beneficiado de este país, que se han graduado sin el Estado dominicano invertir un centavo, no se haga una campaña como hizo China, Alemania, Israel y todos esos grandes países para que los hijos de nosotros retornen y que los que quieran contribuir con la grandeza del país le abran las puertas y le paguen lo mismo que están ganando aquí? Entonces nosotros creemos que los culpables han sido los dueños de los partidos políticos, los que se han beneficiado del botín del país. Si es algo hasta inaceptable que en los últimos 30 años no hayan surgido líderes nuevos, ni obreros, ni deportivos, ni campesinos, ni estudiantiles. Y otra cosa, los grandes hombres que se han dedicado fuera del país, como los deportistas, los músicos, los artistas que se han beneficiado de la comunidad dominicana, que vienen aquí nada más a dar espectáculo. Yo quiero que ser crítico de esta situación. ¿Cuándo, en qué momento, hombre como el Big Papi, que es un símbolo de la juventud americana, ha ido a una escuela aquí en los Estados Unidos a agradecerle y a presentarse ante los descendientes dominicanos del trabajo que él hizo gracias a que fue aquí en los Estados Unidos? ¿Cuándo ha venido Johnny Ventura? ¿Cuándo ha venido Juan Luis Guerra? ¿Cuándo ha venido Fernandito Villalona a actuar en un parque gratis o a una escuela para que los muchachos, hijos de nosotros y nuestros nietos, vean que ha habido más o menos una concentración, una forma de también contribuir a la grandeza de ellos? No, nada más vienen aquí a buscar a la batea, a darle palo el oro, y ya está bueno. Nosotros le hacemos un llamado a todos los partidos políticos, y especialmente al presidente de la República, que todo el mundo entiende y el pueblo ya sabe que tiene su relación asegurada, que dentro de su plan de gobierno exponga los beneficios que vamos a tener los dominicanos que vivimos fuera del país, y especialmente en los Estados Unidos, que tenemos más de 500,000 de inscritos, que vamos a decidir las elecciones. Al partido de Abinader y de Hipólito, que pongan en su agenda de gobierno lo que van a hacer por los dominicanos que vivimos fuera. A los partidos comunistas, a los partidos pequeños, que no se repartan el botín, que ese país no es de ellos, ese país no pertenece a todos. Que ese país, Duarte, Sánchez y Mella, Luperón y Manolo, Peña Gómez, Balaguer y Juan Bó, lo hicieron para las próximas generaciones, no para un grupo de que ellos se creen que son los dueños del país. Que pongan, que expliquen en su programa de gobierno qué hay para nosotros hacer una campaña de lo que más nos convenga. Porque ¿cómo es posible que un dominicano invierta ya y que cualquier chuchumeco, cualquier abogado y cualquier familiar se invade sus propiedades, le cogen la tierra, le cogen su ahorro, le cogen todo y no hay nada, una ley que lo proteja? Tiene que haber, y le exigimos que haya leyes claras y precisas que garanticen el retorno a los dominicanos que vivimos fuera, que tenemos 60 años contribuyendo con el país. Y perdone, maestro, que me he extendido. No, dale. Yo tenía que aprovechar esta situación para que el pueblo oiga, para que los dominicanos aprendan. Nosotros, para poder votar aquí, tuvimos que hacer marcha, fajarnos y pelear con el gobierno, con la Junta y con todo el mundo, para que se nos dé un derecho constitucional que nos prevé la Constitución. El artículo 81, 82, 86, 84 y 85 dice que la Junta Central Electoral tiene que cedulizar y empadronar a todos los dominicanos que vivimos, a todos los dominicanos que vivimos fuera y en el país, gratuitamente, y todos los años el mismo show, y ningún partido político se pronuncia.
porque los únicos se benefician del desastre, de las malas administraciones, son los partidos políticos, los que están gobernando y los que están en la oposición. Es ahí donde está la situación. Padilla, la cedulación acá en Nueva York, ¿cómo va eso? ¿Cuál es el informe que se tiene? El informe que nosotros tenemos es que van creciendo un promedio de 100 a 200 al día. Pero el problema es que no es el informe que ellos den, sino es que deben haber campañas precisas y claras que diga, como dice la ley, que la Junta está en la obligación gratuitamente, creo que es la única ley que hay en la Constitución de la República y en la ley electoral, que ese que dice gratuitamente. Sin embargo, aquí los dominicanos tienen que pagarle el acta de nacimiento. Y es el único país que las actas de nacimiento prescriben. Aquí usted saca un acta de nacimiento en Santo Domingo y va a sacar una cédula aquí, o va a sacar un pasaporte, inmediatamente tiene que sacar otra. Entonces yo no me explico, ¿hacemos cada vez que vamos a una oficina? No. Eso es lo que nosotros queremos, que no vean a la comunidad dominicana como un botín, que vean a la comunidad dominicana como parte del patrimonio nacional. Que la misma ley dice que las contribuciones que hacen los pueblos deben ser revertidos en el país. Y aquí nosotros ni eso exigimos, maestro. Vimos al presidente de la Asociación del Cibao, que dice que lo que el Cibao aporta al gobierno debe ser reinvertido en el Cibao. Y nosotros lo aplaudimos, pero nosotros ni siquiera pedimos que lo que nosotros aportamos. ¿Usted sabe cuántos millones de dólares fue el año pasado? 8,000 millones de dólares. Entonces, nosotros no le pedimos al presidente ni a ninguno de los partidos políticos. Vienen aquí y de antes venían ante sus amigos y relacionados. Ahora se quedan la oposición y el gobierno. Se quedan hoteles de primera, maestro. Es muy difícil usted ver un dirigente político, tanto de la oposición como del gobierno, que deambule junto con los dominicanos. Ya se quedan en la Quinta Avenida. Ni siquiera al 809 van ya. No, y compren en Waldo. Y las camisas y los sacos que se ponen son iguales que cuando vino Fidel Castro en 94 aquí en las Naciones Unidas. Son trajes caros. Y sus mujeres no salen de Sephora y sus amantes. Óigame. Entonces nosotros sabemos lo que está pasando. Nosotros creemos y hacemos un pedido y aprovechamos su programa para que los partidos políticos, los que van en estas próximas elecciones, que apenas lo que pasan son días, pongan en su agenda, en su plan de gobierno, lo que van a hacer por nosotros, los que vivimos fuera del país, los que ya estamos ya en la tercera etapa de la vida y los dominicanos de las próximas generaciones, que digan que van a haber leyes que protejan las inversiones, que la aduana no es el director de aduana ni del gobierno, que hagan como hace México, bienvenido paisano, y que los dominicanos pueden llevar sus jaguares del hogar nuevos, sin impuestos, y que pueden llevar vehículos de motor nuevos, sin impuestos, que eso no es de Pepín Corripio, ni del Banco Popular, ni de de ninguno de esos ricos de los vecinos, que ese país es de todos. Y nosotros contribuimos más que todos los industriales, más que el turismo en el país. Por consiguiente, ese es no el remordimiento, sino lo que nosotros creemos que hay que hacer. Y volvemos y se lo decimos al presidente Danilo Medina, que ha hecho un trabajo excepcional a nivel de administración pública. A Abinader, que es un hombre joven, que dice que va a ser un gobierno bien. A Hipólito, que fue. A Leonel, que fue. Y a Danilo, que tiene que quedarse para que en estos 4 años ya las generaciones que vengan tengan un gobierno estable. Que pensemos como los chinos, que pensemos a 50 años, que pensemos como los Estados Unidos. Óigame, hacer un gobierno por y para el pueblo, no para grupos. Y que la salud entre para el pueblo, no para grupos. Y que volvamos otra vez a los barrios a motivar a la juventud a que se monte al deporte, a que haga deporte, a que vaya a la escuela, a crear clubes. Todos los clubes han desaparecido. Desde que nosotros estuvimos en el país dirigiendo la juventud, la capital, que se crearon todos los clubes bajo techo, no ha habido un solo club
nuevo que se haya destacado. Todos son negocios. El club Mauricio Báez lo maneja un grupito desde hace 40 años. El San Antón lo mismo, el San Carlos lo mismo. Y esos fueron construidos con dinero del pueblo. Pero lo mismo pasa aquí, Padilla, en Nueva York. Bueno, aquí lo que hay son comités de aplauso. Aquí son muy pocos los clubes. Aquí los clubes son ciudadanos cautivos. Aquí vive un festival, en el Boulevard Juan Pablo Duarte. ¿Dónde estuvo el mensaje? Chama murió, que fue el creador de eso. El licenciado Chama, un cocolo excelente. Y no hubo ni un minuto de silencio para recordar a ese hombre. Es que los políticos, los políticos se aprovecharon del Festival del Boulevard este año. Tanto los de allá y los de aquí, han venido con la misma maña. Yo le pregunto al congresista de los Estados Unidos del Distrito 13, en el cual yo voté y vivo, ¿qué ha sometido él al Congreso en beneficio de la colectividad de su distrito? ¿Qué ha hecho? ¿Qué han hecho los asambleístas? ¿Qué han hecho los otros oficiales electos? Nosotros tenemos que estar claros y está preciso y decir al pueblo que si no hay una agenda clara, nosotros tenemos que poner el voto del castigo. Que si la agenda nos dice, vamos a hacer esto y hacer lo que está haciendo Donald Trump, cumpliendo con su campaña, cumpliendo lo que él dijo en la campaña. Por cierto, se dice que tú formarías parte de un comité gestor pro reelección, ¿es cierto eso? Sí, señor, un comité gestor para que siga, porque una de las cosas que hay que aprender de él y aprovecharlo de él es que él dijo, y lo oí yo, y nadie me creyó hace 4 años cuando yo dije, Trump va a ganar las elecciones. Me excusaron de loco y de bien, todo. Sin lo embargo, recuerdo. Dijo que iba a ser de los Estados Unidos lo que siempre ha hecho, un país grande. Nosotros tenemos que hacer del país, de nosotros, de la República Dominicana, un país grande que se nos respete. ¿Cómo es posible que todos los diputados y todos los senadores con 5 que no, todos se han reelegido, El abuso más grande fue la modificación de la Constitución del 10, que le regalaron 2 años a cada diputado, regidores, senadores, síndicos y regidores. Y se repite ahora con la propuesta de Leonel. Ellos hicieron capú, En lo que nosotros hemos aprendido aquí, se llama robo de servicios públicos. Un capú al Estado. Oye, nadie tiene derecho de regalar el Estado, salvo que no sea el presidente de la República. Es el único que tiene un decreto que le autoriza al pueblo para que le dé lo que considera cualquier ciudadano. Los privilegios. Allá nada más pensionan a los periodistas, a los artistas, a los peloteros, le dan de todo. Pero a un humilde obrero, ¿qué me digan? ¿A qué obrero que del exterior le han dicho, traiga las aguares, los recibí como se recibía de antes en los aeropuertos? ¿Qué me digan? ¿Que me pongan uno en los últimos 20 años? Entonces, eso es lo que nosotros le pedimos al presidente Danilo Medina. Que ponga en su plataforma de gobierno en lo que le faltan y lo que puede en los próximos 4 años, una agenda clara, que diga los dominicanos que la ley 168 se haga clara, que el director de aduana no sea como si fuera administrador del Banco Popular o el Banco Reserva, que no, que los dominicanos no somos comerciantes. Entonces, ahí es donde está la gran grandeza de los dominicanos que vivimos fuera. Bien, así que bien. Yo le agradezco, maestro, y espero que todos los que tuvieron la oportunidad de ver al doctor Cruz Infante y oír a nosotros, digan que todavía quedamos gente que creemos en el país. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, Máximo Padilla. Con él cerramos el programa de hoy. Son las 10 de la mañana. Quiero agradecer al doctor Abigail Cruz Infante que me suplió parte de la mañana sustituyendo a David, que está en asignación especial hoy, y a Máximo Padilla, que ha compartido con nosotros los últimos minutos. Quiero agradecer, antes de retirarme, a los compañeros, a todos ustedes que han estado presentes en la plataforma: Pilar Pichardo, Arturo Alonso, Marixa Figueroa, Katia Rousseau, a David, que veo que entró ahí, también a Luis A. Díaz, que volvió a opinar. Gracias a Charol Olmos, Ana Hilda Vargas, Maricefa Reyes,
a David Lebrón, gracias campeón por estar ahí, y a Sobeida Roque. Gracias, me despido por esta mañana y le dejo con parte de lo que dijo anoche Jaime Bailey con relación a que el narcotráfico y el boato de Venezuela estaría financiando la campaña de Leonel Fernández. Escuchemos a Jaime Bailey y nos veremos mañana. Gracias a todos. Hay alguna información bastante valiosa, creo, que he obtenido de mis fuentes más confiables, fuentes impecables de inteligencia en Washington, sobre cosas más o menos oscuras o turbias que están pasando en República Dominicana. No tan solo en Santo Domingo, en toda la República Dominicana. El jueves pasado, el encargado de negocios de Estados Unidos en República Dominicana, el señor Robert Copley, fue a visitar al presidente Danilo Medina. Fue una visita confidencial, más o menos secreta, ¿no? Y el señor Copley le dijo al presidente Medina que Estados Unidos se oponía a que se reformase la Constitución en favor de Medina, de un tercer mandato consecutivo de Danilo Medina, y asimismo se oponía también a que el gobierno favoreciera el regreso al poder de Leonel Fernández. Esta fue una primera objeción que hizo el encargado de negocios Robert Copley al presidente Danilo Medina. Pero luego el señor Copley le hizo saber a Danilo Medina que en Washington había creciente preocupación, creciente alarma, porque los vuelos privados clandestinos procedentes casi todos de Venezuela seguían llegando con absoluta impunidad a la República Dominicana, en coordinación con militares que en su día habían sido muy leales a Leonel Fernández, el general Víctor Crispín y el general Héctor Belisario Medina y Medina, a los cuales Estados Unidos les ha retirado el visado por narcotraficantes y a los que está solicitando que se les confisquen sus bienes y sean sometidos a un proceso de extradición. Primero veamos las fotos de estos dos generales que el encargado de negocios Robert Copley se indicó como protectores de vuelos de narcotraficantes, vuelos privados clandestinos. Este es el general Víctor Crispín. Se le ha retirado el visado por narcotraficante. Era virtualmente el guardaespaldas de Leonel Fernández. Cuando Leonel fue presidente de 2004 a 2008 y de 2008 a 2012. Este es el general Víctor Crispín. Y este otro es el general Héctor Belisario Medina y Medina, también sindicado por mis fuentes desde Washington, fuentes de inteligencia, de ser patrocinador y cómplice de vuelos privados clandestinos que aterrizan en la isla de La Española procedentes de Venezuela cargados de drogas ilegales, ¿no? Estos dos militares, como sabe cualquier dominicano bien informado, pertenecen al círculo más íntimo de Leonel Fernández, del expresidente Leonel Fernández, con lo cual surge una primera pregunta, ¿no? El expresidente Fernández, que conoce a estos dos generales, Crispín y Medina y Medina, ¿no está enterado de que ambos probadamente o alegadamente, pero las pruebas son bastante irrefutables, coordinan vuelos clandestinos que aterrizan en República Dominicana? O sea, ¿no sabe el expresidente Leonel Fernández que estos dos virtuales guardaespaldas suyos han estado coludidos y por lo visto continúan estando coludidos en operaciones de narcotráfico? Es muy grave que tengan un acceso tan cercano al expresidente Fernández, siendo que aquí se les ha retirado el visado y se los quiere extraditar por narcos, ¿no? Bueno, pasamos a una otra segunda denuncia que me parece a mí que es todavía más grave. Se trata del capitán retirado venezolano Carlos Aguilera. Esta es su fotografía. Este es Carlos Aguilera. Les voy a contar quién es Carlos Aguilera. Él fue, en época de Chávez, nada menos que director de los servicios de inteligencia y prevención, o sea, de la DICIP. ¿Ah? Hizo una gigantesca fortuna como director de Relaciones Presidenciales de Chávez. No se lleven la foto, déjenla ahí. Secretario de la Presidencia del dictador Chávez. Viceministro de Gestión Comunicacional y de Gestión Administrativa. Llegó a amasar una fortuna de centenares de millones de dólares.
al punto que se convirtió luego en cliente del Banco Madrid, en administrador de la sociedad consultora inmobiliaria CLAP, con B, de Barcelona al final, y accionista en España de la constructora Girardot 53. Este capitán venezolano, Carlos Luis Aguilera, es propietario de dos villas en Casa de Campo, La Romana, República Dominicana, una villa bajo el nombre de Río Arriba 6 y la otra villa Río Arriba 5. Ambas villas sumadas tienen un valor aproximado de 15 millones de dólares. 15 millones de dólares. Y este capitán venezolano, gran ladrón del chavismo, protegido de Chávez, que desfalcó a su país de centenares de millones de dólares y compró dos villas en Casa de Campo y asimismo propiedades carísimas en España, puedo yo, según mis servicios de inteligencia, revelar esta noche que le ha donado 400 mil dólares a Leonel Fernández, al expresidente Leonel Fernández, a través de la fundación de Leonel Fernández, Funglode, y a través de su banquero y testaferro, el suizo Charles Henry de Beaumont. Charles Henry de Beaumont es un suizo que es un personaje clave. Más adelante vamos a ver su foto. Y a través de María Eugenia Mosquera, venezolana ella, íntima amiga de Leonel Fernández. Esta es entonces una primera denuncia. No solo que este ladrón chavista, Carlos Luis Aguilera, el capitán Carlos Luis Aguilera, exdirector de la DICIP, se compró dos mansiones en Casa de Campo, pero que además le ha donado, o sea, le ha regalado graciosamente de su dinero robado 400 mil dólares a la fundación del expresidente Leonel Fernández para financiarle su campaña presidencial este año y el próximo, con miras a las elecciones del 16 de mayo de 2020. Esa plata le ha sido entregada a la fundación Funglode por el banquero suizo Charles Henry de Beaumont y por la amiga del expresidente Fernández, María Eugenia Mosquera. Bueno, esto es bastante grave porque, podemos sacar la foto, me parece que el expresidente Leonel Fernández no debería recibir dineros de grandes ladrones del chavismo, ¿no es cierto? No es el expresidente Fernández un hombre desinformado, corto de miras, extraviado, bobo. No, no es sospechoso de ser bobo, es muy astuto. Tanto que yo creo que es un poquito maquiavélico. Tan maquiavélico que yo creo que... Desde Washington, D.C., escuchan La Voz de América. Radio Canadá Internacional. Caracol Cali. Desde la sede de la ONU en Nueva York. Radio Francia Internacional. Radio Martí. El mundo al instante. Martillo y Clavo TV. Estamos donde quiera que estés. Un recorrido por el planeta con la noticia de actualidad.